gusto, mi nombre es Reifer Muñoz, más conocido como WR en el mundo de los scooters. Y bueno, en esta oportunidad vengo a presentarte algunas cositas sobre la Nissan Liberty, ¿no? Que muy poca gente sabe. Yo, con la experiencia que tengo manejando scooter alrededor de 3 a 4 años, te puedo dar un poco de tips, un poco de, no sé, inculcarle algunas cositas que he aprendido a lo largo. No soy mecánico, pero las experiencias creo que cuentan bastante, ¿no? En la actualidad he manejado 3 motos, ¿no? Primero fue una Itálica, una CC125, una moto pequeña o algo para el mundo que recién estaba comenzando a manejar. Luego, un tiempo estaba manejando también una mecánica, una Lifan Tsukoi 16, muy buena para aprender el tema de los cambios, porque tiene el panel en la cual te indica, ¿no?, que está en primera, segunda o tercera, como que más cómodo. Y luego, después de esta pandemia, opté por la Lifan Liberty, ¿no? Estaba entre la JHC o algo más, y estuve indagando, y bueno, creo que me enamoré al momento de verla, más en tienda que en foto, ¿no? Y bueno, me salió muy bien esa motito, ¿eh? Para que tenga muy buena experiencia. Claro, como te comentaba, en la Lifan Liberty, como todos, bueno, no tuve un indicador. Mayormente toda la información lo dice en el manual, pero a veces uno como quiere que se le diga más o menos cuál es la marca de aceites y todo eso, ¿no? En el mundo hay bastantes tipo de marcas, pero yo comencé como todo, ¿no?, con Motul el 1550, y luego dándole para sentada de motor. Por ejemplo, algo que no hacen muchos es que tienen que asentar el motor, o sea, si sea una scooter automática, necesita asentar el motor. Ese es un tip que le podría dar, ¿no?, porque algunos de colegas o compañeros no lo hacen, ¿no? Ya están llevando copilotas al kilómetro primero. Pues te imaginas llevar la copilota sin necesidad de entrenar a tu moto, pues, o sea, le estás sobreexigiendo todavía. Claro, o sea, nos indicas que al momento de adquirir la moto, ¿cuánto tiempo de kilometraje tiene que pasar para poder asentar el motor del scooter? Por ejemplo, entre 1500, porque para que sea su segundo, no mantenimiento, sino que el cambio de aceite, ¿no? Porque siempre viene la moto con aceite de fábrica, y al menos necesita un poquito que desfogue ese tipo de aceite, ¿no?, para que pueda entrar el nuevo y pueda correr, ¿no? Porque en mi caso hice todo lo que me había recomendado en el manual, porque en el manual te indica más o menos qué tipo de aceite de cada cuánto tiempo. Fui aprendiendo a la mala, pero también con experiencias de otros compañeros pudo mejorar eso, ¿no? O sea, ahorita el tipo de aceite que manejas tú es el Motul, ¿correcto? Bueno, ahorita estoy probando con el aceite Aipo, que es una marca también muy buena en tema de aceites, y también probé el 1550, y ¿para qué? Me va muy bien. Creo que el aditivo se siente, creo que al manejar, o sea, yo te puedo estar hablando, pero cuando tú manejas, se siente el cambio, ¿no?, de aceite que le haces, ¿no? O sea, ¿recomiendas Motul y iPhone, que son buenas marcas para el scooter? Claro, para asentar el motor yo creo que puede ser un poco de iPhone o Motul, dependiendo de su economía, ¿no? El Motul creo que es el más económico que hay en el mercado, ¿no? Claro, claro. ¿Y cuánto tiempo cambias el aceite? Depende, ¿no? El primer aceite que cambié fue a los 500 kilómetros, luego fueron a los 1500, luego fueron a los 3000 y así sucesivamente, ¿no? Porque el aceite tiene un tiempo de vigencia, ¿no? De kilometraje más o menos entre 1500, depende de la marca y depende de qué aditivo sea, ¿no? No tengo un mecánico así netamente. Tengo algunos que en su momento lo voy a mencionar, pero hay varios, ¿no? Encontré uno en el sur. Es el único que al menos la atención y la forma de cómo dejó mi moto, como llegó en fábrica, mejoró, ¿no? Y bueno, hoy te estoy buscando también otras alternativas, ¿no? Ten en cuenta que siempre hay que buscar varios mecánicos, ¿no? No siempre quedarse con uno. Depende, ¿no? Como de repente, como todos tienen la comunicación ahora con las redes sociales, que es más fácil, le comento algunas cosas que pueden, incidencias que hay en la moto, ¿no? Pero lo primero, por ejemplo, fue que, como todos los que tienen una Lifan Liberty, han tenido el zapateo, ¿no?, o el famosísimo canguro. Creo que todo el mundo ha tenido, ¿no? Y bueno, se descubrió que cambiándole de centrífugo te podía ir de mejor manera, ¿no?
y ese zapatero desapareció, ¿no? Con el centrífugo de la marca Shenge. Es una marca china, pero en tema de centrífugo muy bueno. ¿A qué te refieres de canguro, eso que vibra mucho la moto porque es china o de fabricación? ¿Cuál es el detalle en ese tema? A partir del 2020-2021, el centrífugo no salió tan bueno el que siguieron de fábrica. O sea, sí te cumple, sí te da muy buenas revoluciones, tiene buena salida, pero el único tema era que cuando estabas en pared, comenzaba como que a saltar mucho por las revoluciones que tenías que hacer, ¿no? Cuando yo asenté la moto, es ahí donde recién pude llevar copiloto o algunas personas que he llevado. Segundo, más adelante lo usé como movilidad propia, pero también lo usé como delivery. Como delivery es equivalente, ¿no? Depende cuánto tiempo quieras trabajarlo, ¿no? Yo sé que la lineal te facilita en el tema ahorro de combustible, pero viendo la situación, uno te tiene que buscar la forma de generar ingresos, ¿no? Y la Lifan Liberty para ciudad es muy buena porque es fácil de manejar, tiene muy buen torque. Segundo, las salidas son rápidas, ¿no? Y el manejo no es nada complicado al tener una moto automática, ¿no? O sea, no has tenido ningún inconveniente en los rompemuelles, en los huecos que hay acá en nuestra querida Lima Gris. Mira, como te comentaba, ¿no? Yo tenía la Itálica y en la Itálica sí se sentía, ¿no? Por ser las llantas más pequeñas, creo que eran aro 11 o 10, se sentía bastante los rempemuelles, pero con esta que es aro 12, los rempemuelles o sus golpes es mínimo, ¿no? Dependiendo de dónde te vayas, ¿no? Los rempemuelles son abusivos, ¿sabes? Entonces, ¿nos recomiendas la Lifan como delivery para el uso no de acá? No como delivery, pero si te quieres movilizar el trabajo a tu casa o de repente salir un rato a pasear, yo creo que es una muy buena opción. En sí, todas las scooters, no solamente el tema de Lifan, sino en general, ¿no? Una anécdota, no la Lifan, pero sí, chicos, siempre cómprense un buen casco. Es lo primero. A ver, hermano, seña. Es un casquito que adquirí en una tienda, en su momento lo diré, pero es un casquito con doble certificado, certificado DOT y certificado ETS, el europeo y americano. Eso al menos te brinda una comodidad. Yo en mis inicios usaba el típico casco que todo el mundo usa, ¿no? El casco que te dan en la misma concesionaria. Pero ¿qué pasa? En esa, como te comenté, ¿no? Justo mi hermano tiró una moto y le dieron un casco de TBS, de marca Apache. Le dieron un casquito y pucha, me gustó porque era polarizado, era algo nuevo, batible. Y en ese momento, yo de mono le dije, préstame tu casco porque quería lucir un casco polarizado, nunca lucí un casco polarizado. Y justo ese mismo día que yo agarro sin que él me dé permiso el casco, me accidento ese mismo día. Cosa de la vida, si no cambia de casco por mismo ahí, hoy te no estaría con ustedes. Y desde ahí uno toma conciencia, ¿no? Después del accidente que tuve, toman conciencia uno que siempre debes estar con el SOAT al día, todos tienen el número de un familiar que te vaya a contestar rápido, ¿no? En cualquier urgencia, ¿no? Y tres, tener un casco certificado, al menos que tenga la certificación DOT, por lo menos, ¿no? Eso es cierto, gente, siempre tener un buen casco, como dice el compañero, y siempre tener tu SOAT, protección. Nadie se está libre de acá porque la negligencia no lo puedes cometer tú, sino la persona que está a tu derecha o izquierda. Igual siempre con las protecciones del caso. Si eres nuevo en el mundo de las motos, siempre un buen casco, compañero, porque eso es lo que depende de tu vida más que todo. Sí, un buen casco y gente, siempre cuando pongan su moto, cuadre bien sus espejos y usen bastante direccionales. Yo sé que aburre pero no te quita tanto poner un direccional que te, no sé, te choques o te choque alguien, ¿no? Un direccional te puede salvar la vida, creo yo. Buen dato, compañero, buen dato. Les cambié las llantas porque estaba usando la llanta de fábrica. Yo sé que algunos dicen, no me resbalo, pero llega un momento que sí te vas a poder resbalar porque las piedritas a veces nunca no se sabe dónde puedas encontrar. Le cambié una llanta, le puse una Michelini, le puse ambos 130. Yo sé que otros van a decir, no, ¿por qué le pongo 130? Pero quería ganar un poco más de estabilidad, ¿no? Porque yo a veces viajo por evitamiento y velocidad no quiero, yo quiero al menos ir cómodo, ¿no? Segundo, eso
eso sí, cámbienle sus luces, ¿ya? Porque las luces de fábrica son horribles. Es como por si unas LED. Sí, tienes, es como una vela. Y puedes encontrar de varias marcas los focos. Y no están nada caros, ¿no? Desde 40, 45 soles puedes encontrar. En cualquier lugar que ustedes se ven. Segundo fue eso. Le cambié el centrífugo. Y eso sí, en las fajas de Solifán siempre usen Bando. No se inclinen por Zen u otras marcas. Porque la Bando es la mejor que hay en su categoría de fajas. Es la mejor faja que hay. No tengan miedo al tema de manejar. No sigan que la gente lo que le pueda decir, porque otros dicen, no, estás usando una moto de, no sé, de niños, juguete o algo, y a veces uno no ve, ¿no? Por otra parte, yo sé que la gente de alta cilindrada o de repente mecánica tiene su gusto. En las scooters también es un gusto, ¿no? Porque lo que más te da eso es la comodidad. No estás pendiente de el embrague, que tengo que frenar acá, no. Es solamente freno izquierdo, freno derecho y acelerar. Punto, nada más. Y eso sí, siempre aceleren con el freno izquierdo, porque es el freno de tambor. No frenen con las dos. ¿Por qué? Porque al frenar con las dos, puedes hacer como un deslizamiento o un derrape, ¿no? Y tú no quieres derrapar, ¿no? En plena avenida. No, para la comunidad motera de scooters, siempre a cualquier vehículo que usen, disfruten, ¿no? Su viaje. Y si tienen un grupito, amigos o algo, únanse, ¿no? Siempre es bueno tener un grupito con cual salir a rutear, al menos, no sé, al parque o algo, ¿no? Ir a un lugar más tranquilo, ¿no? He escuchado mucho de un grupo de los Cabahuerte, hermano. ¿Quiénes son? Ah, ¿es real ese grupo? No, es como todos, ¿no? Un grupo, siempre sale un subgrupo, porque de los 5.000 personas que hay un grupo, al final creo que se reúne entre 10, 15, y bueno, esos pueden convertirse en un momento, ¿no? Chacota, pero pueden hacer buenos amigos, ¿no? Porque puedes compartir anécdotas, experiencias y todo eso, ¿no? Algunos personajes de ese grupo, por favor. ¿Quiénes son? Hay varios, como MT, Jorge el Curioso, Patrick el Terror de las Copilotas, Trinidad, el que maneja sin casco. Mentira, eso no. Es una buena punta que en la cual creo que a todos nos ha inculcado un poquito, ¿no? Bueno, una hermandad que está... Sí. Que nos orientamos cada uno y nos apoyamos en las buenas y malas. Sí, la cuestión es, creo que en toda la comunicación ya, y al menos poderse reunir. Hay varias personas, como por ejemplo, Carlos, en su momento se aprendió algo, ¿no? Él, por ejemplo, es un delivery que usaba la Lifan y él me comentaba que la facilidad de manejar, ¿no? Con la Lifan que con una lineal, ¿no? O sea, él hace más pedidos que las mismas mecánicas, ¿no? O sea, es un trome ya manejando la Lifan, ya él ya lo maneja hasta con una mano. Sí, hermano, si un día están por Surco, por la Avenida Próceres o por caminos del Inca y ven una Lifan con una caja de pardo, el hombre es el más experto en todo. Solamente pregunta por WR o MT y él ya sabrá qué ofertas darle. Es el sensei de todos los Cabahuerti. Dale, hermano, un gusto, hermano. No, más bien un gusto, MT. Chévere, hermano. Alaus.